Uno de los grandes secretos que también sacaré, aunque ya está sacado, ¿no? Es decir, pero porque mucha gente de los servicios secretos, de las élites, del Vaticano, de las logias satánicas, hay muchas, ¿no? Muchas. Los reyes incluso, y mucha gente, los prominentes, vamos, los de arriba, ¿no? Pues saben parte de estos secretos. Pero claro, la consistencia es guardar silencio. Porque si abren la boca, desaparece el titulito o la persona en sí. Piense que, por ejemplo, el presidente Kennedy es un ejemplo de político competente, estupendo. Estaba ya hasta aquí de secretos y de guardar secreto y callar. Y cuando veía que era un prejuicio para el progreso de la raza humana, un prejuicio constante, que era insólito y ya le abrumaba, no podía dormir. Pero que todo lo que se descubre secreto, que la gente no tiene que saber nada, que la gente todavía en la edad de piedra, hombre, todavía en el oscurantismo y en la mentira y en la evolución y el hombre mono y en la... Pero hombre, por favor, sabía lo de Octi, de Roswell y de las pirámides, sabía todo. Porque claro, las alturas en esas ya son los seis secretos los que le mueven y le dicen, viste, esto es así, esto tal y esto cual. Aquí hay muchas organizaciones, bueno, no es presidente en esa categoría. Le dicen, le dan el aviso como autorizado, pero bueno, hasta el Papa, Pablo, le llamó a, y le dijo, mira, que tú vas a ser presidente, te hemos colocado, pero tú vas como los demás, ¿no? A vivir. Y sigue las directrices que te mandemos. Y él dijo que no. Digo, no, esto no es. Y además, en su último discurso ya no podía más el hombre. No podía, ya no dormía, le digo. Y lo dijo, está grabando un discurso, no es que fuera en teoría, lo diría o lo pensaría o lo escribiría, no. Lo dijo ante el público, expresamente, dijo que esto de guardar secreto es abominable, que la gente tiene que vivir siempre en secreto y en misterio, oculten todo, liquiden a quien les dé la gana, hagan fortuna, roben, pero y la gente callarse y no saber nada y oscurantismo constante, no, esto no puede ser, esto, que los medios lo callen todo, que prohíben todo, pero... Pero por esto veía una locura diabólica. Que bueno, que la gente atrasada completamente y que le sigan estafando y engañando y manipulando religiones, políticos, corruptistas, satanistas, reyes. Y ellos se dividen. Y la gente, pues, se da de piedra todavía. Y decir aquello ya cuando vio las élites, digo, uff, este no, que no dure más. Y ya sabía lo que pasó. Y ya he escrito yo un libro. Y ya he dicho quién en verdad le liquidó. Quién en verdad le otro a la tía, ¿no? Estaban todos presentes allí, ¿no? Todos. Las preguntas. Querían ver ese espectáculo. Estaban todos allí. Los más prominentes de aquel tiempo, ¿no? Que luego fueron presidentes, ¿no? Querían verlo. Pero aparte, como un espectáculo. Y sucedió como les habían dicho que iba a suceder. ¿Y por qué digo esto? Secretos, enigmas. Voy a decir algo, sinceramente, que puede ser, digamos, para unas personas de más exageradísimo, ¿no? Es verdad. Durante muchos años, muchísimos años, a mí, porque Dios me ha concedido esa cualidad, ese conocimiento extraordinario, no es por mi fuerza, ni mi poder, ni que yo sea Superman, ni que sea mejor que otro, no, un hombre. Como cogió Dios profetas, cogió a Moisés o a Abraham, o al hijo de Dios, el hijo que vino a hacer su voluntad, la voluntad de Dios, no la de él. Pues, o sea, escogió personas prominentes, no prominentes en la categoría monetaria, prominentes en su corazón, en su amor hacia la humanidad, en su deseo de hacer y de agradar. Y los pone en sitios prominentes para el avance de la humanidad. Bueno, pues yo digo esto porque... Estamos muy cerca, muy, muy, muy cerca de las grandes revelaciones de documento, que será un caos para todas estas élites. Será un caos. Porque están con miedo. Están avisados por los medios de comunicación que Alberto Canosa, el gran monarca, que no hable, que no diga nada. Prohibido, prohibirle todo. Que... Sí, no, si aquí no. Y menos llegar a un sitio arqueológico y lo haremos así, ¿no? Que es que yo lo planeo como voy a hacerlo.
Y no solo, claro, solo voy cuantas veces me dé la gana, pero con medios, con fotógrafos y con políticos y con gente prominente. Y a ver, es que aquellas rocas que veis aquí, en esta zona, porque hay muchas zonas de... Lo haría así, muy simple. A ver, y ahora un taladro de un metro. Haz un taladro aquí, por favor, a esta altura. Mete un cable. Y ¡pum! Un shock. Hay un ser gigante. Bueno, aquí está el gigante. Hay que sacar el dinero. Bueno, eso ya es preparativo de lo que se preparará de gente. Pero claro, se quedan como lobos. Todos los seis. No, no, está loco. Reirán todo. No, 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 no. Y como lobos. Porque ve que se acaba su poder. Y su imperio se acaba. Su abajo. Porque eso va a ser el primer. Luego otro y luego otro. Y hablar de algo. Siempre digo esto como prólogo. Decir, bueno, que lo que se avecina es grande. Y no es fantasía. Jesucristo lo dijo. Todo enigma. Dijo Cristo, varias veces, en la Biblia, todo enigma y todo misterio, por oculto que esté, se revelará. No podrás conversar. Y es decir, hablaba del futuro, hoy ya presente. Que se revelaría, y claro, mucha gente dice que va a revelarse. Hay tantos misterios que no quieren que se revele y que lo oculta, que lo destruyen, que... Pues se revelará. Cristo no miente, dijo, todo es todo, por oculto que esté, dijo. Lucas capítulo 12, versículo 2. Como lo dijo varias veces. Bueno, voy a contar de algo muy espectacular que tampoco podían pararlo. Y lo he intentado parar varias veces. La nave Oumuamua. Una nave gigantesca. Gigantesca, lo voy a resumir. Es largo de contar. Son detalles que había que contar. ¿Quién la construyó? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Es largo. Eso cuando hable en los medios y mostraré con pruebas. Bueno, al punto. Esa nave viene hacia la Tierra. Aunque ha estado orbitando... durante milenios. Se hizo en Arizona. Allí es donde se construyó. Nada de un meteorito alargado. Los mismos astrónomos están diciendo, eso es una nave, si hemos filmado. Hemos filmado que hay ventanillas con luces y puertas, hombre. Si es una, lo hemos miles de fotos. Y es lo que se está llamando esta nave, ¿de qué es? ¿Quién la hizo? ¿A qué viene? ¿Sea un extraterrestre? O sea, una nave que se perdió en el espacio hace millones de años y tal. Especula. Sin saber la idea de qué va la cosa. Entonces esa nave... se metieron dentro, allí se construyó en Arizona, muy cerca de una zona que se llama Utah. Y esa zona de Utah es la única zona en toda la Tierra donde se ve hendiduras grandes entre rocas, una hendidura, una abertura, y se ven casas. Pero no de, o sea, dice, no, son los indios Anasazi. No, no. Jamás, jamás. Y piense una cosa, ninguna tribu, hay un montón de tribus de India antiguas, primitivos en Norteamérica, con todo. Apache, Comanche, Sioux, Arapajo, el montón de tribus que han vivido en su territorio, ¿no? Pero ninguno ha construido casas desde la antigüedad. Hoy en día, en moderno, tiempo moderno, los indios siguen habitando, bueno, en reserva, pues lo echaron de su sitio para lo que sea y viven en reserva, pero viven en tiendas de campaña, muy modernas, claro, no eran tiendas antiguas. Con pieles, no, son muy modernas, con templos, tienen televisión, casas, camas, en fin. Bien. Anasazi, no fueron ellos. Pero esos Anasazi no eran indios. Fueron constructores de la nave humana. Una nave gigantesca, ya diré con todos los detalles. Detalles. Ya mostraré fotografías de todo. Pero bueno, en esa zona, en la Anasazi, en Utah, se llama esa zona, espectacular además, hay muchos... grabado pintura arqueológica antigua, ¿no? Pintura rupestre, ¿no? Pero impresionante. Se ve como robots, ¿eh? Son robots. Se ve seres extraños, se ven tan gigantescos, algunos y tal. Bueno, allí en esa zona la construyeron. Y en esa nave, Oumuamua, ahí dentro, metieron dentro, no muertos, estaban en inocencia. O sea, porque los que hay en las rocas también están en la inocencia. Hay dinosaurios en rocas. En todas partes del día, y hay gigantes, hay mujeres que son trafidas del futuro al pasado, madres de los demonios materializados, cuerpos de demonios, cabeza alargada, cuerpos, no esqueletos. Bueno, pues la nave humana metieron eso también. Gigantes perfectamente conservados. O sea, en estado de no, o sea, que ven gigantes, pues sentados. Gigante, una hilera grande, de diferentes fases de gigantes. Porque los gigantes no morían, crecían como los dinosaurios. Y sin límites, el diluvio estuvo cobarde. Si no,
Pero bueno, que hay muchos gigantes, que eso ya es otro tema, siempre pasando es un tema otro no quiero, ¿no? Que hay gigantes petrificados. ¿Por qué? Porque ya era excesivo el crecimiento y ya no había manera de controlar eso. Y también dentro la metieron dinosaurios de varias especies, en relación con los gigantes. Y metieron mujeres traficadas del futuro. Montones de mujeres. ¿Sabe que cada año, y lo saben, claro, yo estoy hablando de los gigantes que me conocen de años, cada año de toda la Tierra desaparecen cientos, no cientos de miles de mujeres y niños, y que los medios no dicen nada? No les extraña nada eso, que desaparezcan cientos de miles y a veces millones. Cada año hagan, digamos, estadística en todos los países, ¿cuánta gente ha desaparecido? Y se ve uno blanco y dice, bueno, ¿cómo es posible que desaparezcan cientos de miles o millones de toda la Tierra y no digan nada? Está prohibido. Como está prohibido. En los medios de comunicación han dicho, ¿ha oído usted alguna vez una? Que diga, bueno, pues ¿dónde están los esqueletos de gigantes que se han hallado en toda la Tierra? Prohibido. Vale, pero mira uno y se mira, pero ¿cómo va a ser? Es prohibido. ¿Por qué? Porque si sabe que lo dicen, cierran la cadena. ¿No se han dado cuenta nunca de eso? ¿En qué televisión ha visto usted un reportaje de esqueletos gigantes? En internet sí, pero eso es un privado, ¿no? Gente valiente que hace al descubierto cosas y lo muestra. Pero no. Televisión, pública o privada, no hay nada público. Y metieron cuerpos también de ángeles materializados. Los ángeles materializados, que no tienen cuerpo, ellos no son ángeles. Energía, inteligente. Pero se dio un cuerpo para tener relaciones sexuales con mujeres, tuvieron gigantes. Pero eso son cabezas alargadas. Eso. Ten en cuenta que todos los templos antiguos, las pinturas rupestres, esculturas antiguas, se ven los reyes con cabezas alargadas. ¿Te están dando cuenta de eso? Pero montones, ¿eh? En toda la Tierra, además. En Los Ángeles. Pues metieron cuerpos dentro. Y la nave Muhammad la dejaron en el espacio orbitar, dando vueltas siempre en esferas en nuestro sistema solar, para que en el momento determinado que ya va llegando, aterricen donde fue construida la Tierra, en Utah. Tenía una explanada grande, y por cierto, en Utah hay algo especificado. Se preparó aquella zona que no creciera nada, para tener la base de aterrizaje completa. ¿Qué va a pasar en la Tierra? Cuando ven eso, que intentarán pararla, la han intentado parar muchas veces. O van a intentar eliminar ciudades en la Luna, explosionándolas. O la nave de la Providente, como la mujer de la Providente, la Mona Lisa. Lo esconden todo. Pero no podrán esconder la verdad. Y Jesucristo prometió que todo el mundo entero sobre qué pasará en la Tierra cuando ven esa nave de Dios. Yo estaré allí y lo advertiré, y en tal día llega. Y todo el mundo estará pendiente, pero claro, intentarán eliminarla, no podrán. Igual que voy a decir algo que dirá que se desfasa un poco del tema, que intentan lanzar muchas veces bombas atómicas. De una manera provocar una guerra mundial. Pero en el aire, las bombas interdimensionales, atómicas, nucleares, hay alguien que las desactiva. Y se quedan aterrados de creer que no funciona ni nada. Con la nave Muhammad harán lo mismo, intentarán que no llegue a la Tierra. Porque ellos, en el momento que se llegue y termine, ya el caos definitivamente completo. Porque la gente lo verá, tocará, verá los gigantes, verá los dinosaurios. Y estos estaban aquí, aquí los metieron y aquí, de toda la Tierra. Ese día, ese gran día llega, y ese día significará un paso gigantal para la liberación de la raza humana, de los animales, las especies. Porque ese día significa que ese reino que usted ha pedido del Padre Nuestro, el Padre Nuestro, cuando dice usted, venga a nosotros tu reino, le dice a Dios, en la vez, y saque tu voluntad en la tierra, como el cielo, empezará a hacerse la voluntad de Dios en la tierra, no con tiempo, para siempre.